Maybe it's 'cause we're young, got time and we're wasted, got no plans for the night. I love how you look at me, feeling low, nothing to lose. Can we say it tonight? 'Cause I don't wanna go. I know the tension's gone now, and that you won't stay here. Keep looking back, don't wanna forget ya. Yeah, I wanna do it all again. So I keep pushing rewind, hoping you'll still by my side. We can't get lost in time. Oh, don't you wanna do it all again? Stuck on repeat in my mind, dancing with you by my side. Hola, hola, bienvenidas de nuevo a mi canal. Mi nombre es Marcel y en el video de hoy estaremos limpiando, pintando y bueno, transformando un poquito nuestra habitación. Y muchísimas gracias a todos ustedes por haberle dado play a este video. Espero les guste, se motiven un poquito a hacer cambios en casa. Muchas de ustedes me han estado enviando fotos en Instagram, enseñándome que también empezaron a pintar y a hacer pequeños cambios. Que bueno, como que yo la motivé a hacerlo y eso me llena de mucha alegría. Poder transmitir eso a ustedes, cosas positivas. Keep looking back, don't wanna forget ya. Yeah, I wanna do it all again. So I keep pushing rewind, hoping you'll still by my side. We can't get lost in time. But don't you wanna do it all again? Stuck on repeat in my mind, dancing with you by my side. We can't get lost in time. Yeah, I wanna do it all again. Pick up the pieces that we left unsaid. I know the tension's gone now, and that you won't stay here. Keep looking back, don't wanna forget ya. Yeah, I wanna do it all again. So I keep pushing rewind, hoping you'll still by my side. We can't get lost in so long. I've been trying to get you out of my head. Oh yeah. But somehow I always seem to wake up in your bed. Pues aquí estoy limpiando todas las orillas para quitarle el polvo. Mi niña mayor está pasando la aspiradora porque toda esa orillita, como ahí estaba la cama, acumuló bastante polvo. Yo no lo había limpiado esa parte desde que me mudé aquí. Y es más o menos alrededor de un año. Así que estoy limpiando todo eso con una toallita de microfibra para empezar pues a pintar. Bueno, hoy el encargado de pintar es mi esposo. Él estará pintando toda la habitación y miren qué claro ya se va viendo. La verdad es que ese color que tenía esta casa estaba muy, muy feo. No importaba cuánta luz entrara, siempre se miraba así como triste, como muy opaco. Así que este color le dio vida a la casa, me ha encantado. Talk for a minute, then maybe we'd be getting some.
Cause I got to know if you feel the things I do. I might need some help if you let me go. Cause I'm flying through the sky and I'm sitting a little high on you. Think that we need a guiding light. Right now we're running around in circles. But if you don't even wanna try, I need to know it. Can we just open up? Cause I got to know if you feel the things I do. Y miren qué bonito quedaron los béisbol, blanquito, así limpiecito. Estuvimos eligiendo una pintura semigló para eso y aquí mi esposo y yo finalmente terminamos de pintar la habitación. Eso fue al día siguiente, así que no costó trabajo, pero salió muy bien. Todavía hace falta pintar las puertas de los closets, pero eso lo vamos a ir haciendo poco a poco. Ya mi esposo pintó la puerta de la entrada de la habitación, pero eso de pintar la puerta da mucho trabajo, así que lo tenemos que hacer poco a poco porque también se requiere tener mucho tiempo para hacerlo. Y bueno, así está la habitación. Yo ahora voy a poner todo en su lugar, lo voy a organizar y la voy a limpiar. Tengo muchos planes para hacer aquí. Quiero decorarla y también me gustaría pintar una pared del fondo de la cama de un color diferente. Pero eso lo voy a dejar ya cuando he terminado de pintar todo para así ponerme a pensar exactamente qué color quiero poner aquí, como también quiero poner otra diferente colores en parte de la casa. Eso lo voy a hacer más adelante porque ahora mismo se ve todo muy blanco y también todo muy blanco no se ve bonito, se ve muy monótono. Así que me gustaría darle una pared de fondo y eso es lo que estaré haciendo más adelante. Working every day, I'm stressed out 24/7, babe. No timeouts. Wish we could fly away, you and I. Go to our favorite place. Oh, yeah, yeah. Make special memories. I say we fly away, you and me. Go to our favorite place. Feeling the sun on my face in a while. With you, Hawaii.
Pues aquí voy a doblar ropa, miren mi cara, enseñándole a ustedes que no me gusta mucho doblar ropa, me desespera un poco, pero lo hago. Aquí voy a sacudir toda la superficie utilizando este guantecito que estuve comprando de microfibra. La compré en la tienda del Dollar Tree. Está en el área donde venden cosas así para limpiar los carros. Está muy práctico, se lo súper recomiendo. Me ayuda a limpiar bien las orillitas y lo tengo ahí en la mano y está muy práctico y muy cómodo. También es muy bueno para limpiar lo que son los abanicos de techo. Running from a ghost town where we never feel high, just low. We won't ever come down. We won't ever come down low. Feeling the sun on my face in Hawaii. Pues aquí estoy organizando las gavetas. Hoy no la estuve organizando que así que se mire muy bonita, sino algo rápido, solamente para arreglarla un poquito. Aquí lo que yo pongo son la ropa del diario, cuando voy a limpiar y cosas así, pijama, eso es lo que tengo en esas gavetas. Y bueno, estaré utilizando este spray way para limpiar el espejo. Te lo deja muy bonito y no te lo deja empañado. Y ahora voy a utilizar este Febreze que es para eliminar olores. No tiene fragancia. Está muy bueno ese. Si en tu casa tienen alergia, este te va a funcionar muy bien. Y ahora les voy a enseñar el antes y el después. Aún no está terminada la habitación porque me hace falta pintar. Le voy a agregar otro color aquí en la habitación. Le voy a cambiar lo que es la colcha. Y bueno, le voy a agregar algunos elementos de decoración para darle un poquito de vida. Pero me encanta así como se ve simple y está relajante a la misma vez. Miren algunos cuadros que estuve comprando en IKEA para la habitación, que más adelante le estaré compartiendo cuando la esté decorando.
Y bueno, como muchas de ustedes siempre me dejan en los comentarios que les gustaría saber las cosas que compro para la despensa, si es que me la voy a llevar al supermercado para comprar las cositas que necesitaba para completar para el desayuno y algunas cosas para el almuerzo. Y miren qué linda estas plantas. Aquí les voy a enseñar las cosas que estuve comprando para completar, pues algunas cosas como para el desayuno y bueno, mayormente para el desayuno. Así que estuve comprando este yogur Activia de vainilla, es mi favorito. También plátano, zucchini, que me gusta hacerlo con huevo. Este sirope para el panqué, también jalapeño. Esto me gusta mucho porque no pican casi. Y como a mí no me gusta mucho lo picante, pero tiene un sabor muy bueno. También estuve comprando queso cheddar así para ponérselo a las tortillas, para, bueno, para hacerlo así como nacho, para una merienda de las niñas. También jugo de naranja así frisado. Y lo puedo comprar en galón, pero me gusta comprarlo así porque me ahorra espacio en la nevera. Así que solamente lo tengo que ponerle agua. Y ahí tengo pues un jarrón de jugo de naranja. Pero eso me gusta tenerlo aquí en casa para un rapidito. Y bueno, este es el jabón para limpiarme la cara, que me encanta. No me reseca la piel. Se lo súper recomiendo. Estuve comprando esta crema también, este vitamina C. Son productos muy buenos, son orgánicos. Y no tienen así químico y no te resecan la piel. Por eso es que me gusta. Estuve comprándole esta crema a las niñas para las manos porque se les resecan mucho. También le estuve comprando estas snacks para las niñas que les gusta. Casi no se lo compro, pero lo vi y dije se lo voy a llevar. Y bueno, estas tortillas que son integrales para hacer así burrito con huevo para desayuno. Estuve comprando esto, es como granola, tiene avena. Está súper rico y me gusta mucho para agregárselo al yogur de vainilla. Estuve comprando chimichanga, que son comidas que en sí ya están hechas para cuando estoy rápido, que no tengo mucho tiempo para cocinar. Este pan para ponérselo, para comérnoslo con la pasta. Están súper ricos. Estuve comprando dos paquetes de esos de chips para acompañarlo con el queso, para hacer unos nachos. Y también estuve comprando de estos biscuits que son para desayuno. Y este también. Están buenos eso y a las niñas les gustan. También estuve comprando pancake. Otro paquete de los pancitos para la pasta. French toast, como tostada francesa. Creo que así se dice en español. Estos dos me gusta utilizarlo para ponérselo al yogur. Está muy bueno, pero este es mi favorito. Se lo súper recomiendo. También estuve comprando esto para un desayuno rápido para las niñas. Cilantro, una berenjena que la quiero hacer guisada. Esta auyama para hacer un sancochito. Y bueno, eso fue todo lo que estuve comprando hoy para completar. Mayormente, como les digo, son cosas para el desayuno que me hacían falta. Porque siempre lo del desayuno se me termina siempre rapidito. Pues muchísimas gracias por ver, espero que le haya gustado, no olvides de suscribirte, compartir este video y dejarme ahí abajito un comentario de qué te pareció, así que las quiero mucho y nos vemos hasta el próximo video. I love how you look at me.